Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama la meritocracia. La meritocracia y sus implicaciones para la educación superior. Nos acompañan tres personas que saben mucho del tema. En primer lugar, el maestro Jorge Martínez Stack. Él es psicólogo por la UNAM y fue profesor por más de 35 años de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Participa en el Seminario Institucional de Educación Superior de la UNAM y actualmente colabora en la Dirección General de Evaluación Institucional de nuestra institución. Bienvenido, Jorge. Gracias, doctor, colegas, qué gusto verles. Muy bien. También nos acompaña la doctora Alma Maldonado Maldonado. Ella es doctora en Educación Superior por el Boston College de Estados Unidos, con estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue profesora en la Universidad de Arizona y actualmente es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México. Bienvenida, Alma. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes hoy. Muy bien. Y por último, Jesús, el doctor Jesús Francisco Galás Fontes. Él es doctor en Educación por Claremont Graduate University en California, maestro en artes en psicología experimental por la Universidad de Guelph, Ontario, Canadá, y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajó por más de 30 años en la Universidad Autónoma de Baja California, después en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es académico independiente. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Melchor. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Bueno, pues se ha escuchado mucho en los últimos años, no es reciente, pero sobre todo en los últimos años lo he visto mucho en los medios académicos, un terminajo que se llama meritocracia. ¿A qué se refiere este concepto? ¿De dónde viene y cuál es su relevancia para las universidades, Jorge? ¿Cómo ves? Bueno, pues antes que nada, de nuevo, muchas gracias, Melchor, por la invitación. El término meritocracia es realmente lo que implica o lo que ha querido significar es en realidad un término muy, muy antiguo. Lo podríamos rastrear hasta los griegos, los trabajos, incluso Platón, Aristóteles. Si uno ve ahorita la definición en el diccionario de la RAE, por ejemplo, hablarían de un sistema de gobierno, ¿no? Donde el gobierno le pertenece a los mejores, para ponerlo muy simple. Sin embargo, implica muchas otras cosas, ¿sí? Y es lo que implica el término ha permeado en gran parte de nuestra sociedad actual, sobre todo a partir o después de la Revolución Francesa, donde se plantea como uno de los principios la igualdad de todos. Y se plantea la posibilidad que si todos somos iguales, entonces cómo vamos a obtener beneficios, cómo vamos a repartir los bienes en un mundo escaso, etcétera. Y se plantea esto de, pues quien haga méritos. No deja de ser sintomático de qué tan metido tenemos esto en nuestras formas de vida, que empezaste esta sesión presentándonos y nos presentaste con nuestros grados académicos o los logros que hemos tenido en la vida, pero en términos de, por ejemplo, los logros académicos universitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que alguien tenga mucho más logros académicos, pues tendrá mayor valía. Es decir, es un concepto que tenemos metido hasta la médula. Y lo que ha ocurrido relativamente en términos recientes, a principios de este siglo, ha habido una corriente que va en contra de las implicaciones de la meritocracia. Curiosamente, la meritocracia, el término como tal, que el autor Michael Young en 58 planteaba que era un término horrible para él, ¿no? Porque era combinar una palabra, una raíz griega con una latina, entonces él tenía miedo de que sus colegas de letras lo iban a cuestionar. Y escribió un libro, que es un libro satírico, sobre las consecuencias que tendría un mundo basado en la meritocracia.
Y cosa curiosa, lo que supuestamente fue algo crítico y cuestionador, escribió esta novela, como dicen, distópica, donde todo está organizado alrededor del mérito y todas las consecuencias que tendría eso, resultó que la gente lo empezó a usar, pero en sentido contrario, ¿no? Entonces, paradójicamente, incluso gran parte de la difusión inicial del término fue planteado por socialistas ingleses, en términos de una búsqueda justa para repartir los bienes, los prestigios, y que se basaba, bueno, en lo que podría ser la persona, pero en igualdad de condiciones. Entonces, planteaban igualdad de condiciones, y este término, igualdad de condiciones, ha sido muy, muy criticado como la base de una meritocracia adecuada o justa, ¿no? Muy bien, Jorge. Creo que de ahí podría ser más o menos. Perfecto, gracias, Jorge. Pues, Alma, siguiendo, ahora sí que, como decimos, en este orden de ideas, ¿cómo ves, qué agregarías a lo que dijo Jorge? Sí, me parece una discusión muy pertinente y que ha tenido mucha difusión últimamente, ¿no? El debate sobre qué es la meritocracia, que yo agregaría lo que dijo Jorge. La meritocracia básicamente sería el sistema, el sistema basado en méritos. Ahora, el problema aquí es definir mérito, ¿no? Claramente ese es uno de los primeros puntos a discutir. Y sí es importante considerar que el origen, efectivamente, con Michael Young, sociólogo, era una sátira, ¿no? Y lo que podemos desprender de aquella discusión que planteó y de su propio libro es que la definición apuntaba a la ecuación básicamente de mérito, se puede definir como inteligencia, aptitudes más esfuerzo. Aquí el problema, y eso es parte del debate hoy, ¿no? Que si nos remontamos a que todo es cuestión de esfuerzo, la verdad es que hoy en día sabemos que las condiciones, los puntos de partida de las personas y el contexto mismo determinan muchas cosas para poder lograr o no, o acceder o no, o alcanzar o no ciertas metas. Entonces, por eso creo que ahí parte mucho la crítica sobre qué es mérito, qué es meritocracia, si nos basamos solamente en ello, qué sociedades son realmente meritocráticas, ¿no? Porque cuando lo planteamos así en papel, podríamos pensar que sí es una propuesta democrática, es decir, que todo dependa del trabajo, de las aptitudes, de las habilidades, de la capacidad de ir aprendiendo, de ir obteniendo resultados, y parecería lo justo. El problema, insisto, es que los puntos de partida siempre son debatibles y que realmente cuando pensamos quién sería una sociedad meritocrática, pues empezamos a ver que estos mitos se van cayendo porque pues en realidad no son tantos los méritos personales, sino es que la persona partió de las mejores condiciones y entonces no tuvo que hacer un gran esfuerzo para alcanzar y para lograr ciertos objetivos, que en el caso de educación pues se traducen en más grados, en alcanzar mejores resultados, posgrados, etcétera. Entonces creo que ahí es donde radica el debate y tendríamos que analizar hasta qué punto es el esfuerzo, son las habilidades y cómo valoramos estos resultados. Y creo que eso es lo importante de traerlo a la mesa en tanto estamos hablando de educación superior. Gracias, Alma. Jesús. Dado la amplia exposición de los antecedentes, me voy a limitar a hacer dos comentarios. El primero es a señalar que el concepto de meritocracia no es un concepto exclusivamente occidental, en el sentido de que, como lo decía Jorge, esté asociado a Platón y Aristóteles. Ya en China, con Confucio, ya hay una filosofía meritocrática muy fuerte. De hecho, es parte de una tradición muy antigua y que se ha
actualizado en tiempos recientes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta idea de meritocracia, en general, sin entrar al detalle de sus particularidades, es una idea tanto occidental como asiática, ¿sí? La segunda cosa que a mí me gustaría comentar es que la meritocracia, como señalaba Jorge en algún momento de su exposición, surge mucho asociado a los movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII, la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, como un resultado o como una manera de ir en contra de el mantenimiento de privilegios de sangre, de nobleza, de herencia, ¿sí? Entonces, en ese momento, hablar de meritocracia fue algo, por así decirlo, revolucionario, pero al mismo tiempo, y esta es una parte muy interesante del uso de esta ideología, aunque en ese momento no se utilizaba el término meritocracia, porque ese término ha sido acuñado hasta relativamente poco tiempo, la meritocracia fue una manera en la cual la aristocracia de sangre pudo establecer un conjunto de criterios para mantener sus privilegios, porque a los pobres les decían que no eran educados, por así decirlo, ¿eh? Entonces, yo con esto aquí me quedaría con eso. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Como han dicho varios autores, dentro de ellos Daniel Markovits de Yale, en su obra de La trampa de la meritocracia se ha convertido en un obstáculo para la igualdad de oportunidades. Y hay mucha discusión sobre esto, mucha controversia, pero al final del día, lo que cuenta como excelencia, lo que cuenta como mérito, tiene mucho impacto en lo que hacemos todos los que estamos en cualquier sistema. Y a este respecto, pues te preguntaría, Alma, ¿qué implicaciones tiene el término para las universidades, específicamente para profesores y estudiantes? ¿Es importante que aprendan un poquito sobre ello? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gustaría retomar algo que dice Amartya Sen sobre el mérito. Y él decía que el mérito es un sistema de incentivos que premia las acciones que la sociedad valora. Y en ese sentido, un poco retomar que el concepto es contextualizado, es decir, también la sociedad va valorando distintos elementos, ¿no? Y distintos, y las sociedades además son cambiantes. Entonces, creo que en ese sentido también hay que pensar un poco en este debate del mérito hoy. También quisiera pensar en que en el contexto mexicano, por ejemplo, hemos debatido mucho este término en contraposición con echaleganismo, ¿no? Que es como esta idea de, pues tú échale ganas y con eso vas a lograrlo y con eso vas a poder. Entonces, creo que cuando ya traemos esta discusión al ámbito universitario, para mí, creo que quizás aquí sea una cosa de consenso, ¿no? El problema es que si eliminamos el mérito, ¿qué tenemos? ¿Y qué usamos para sustituirlo o para mediarlo o para no tampoco mandar un solo mensaje donde olvidemos que las personas parten, como ya se había mencionado anteriormente, de contextos distintos y que el piso parejo, en mi opinión, no existe, porque tenemos que irnos hasta el nacimiento, ¿no? Para pensar que todos más o menos tenemos las mismas condiciones y entonces en igualdad de condiciones podríamos sí decir quien tenga más esfuerzo o mejores habilidades, pues que obtenga esos logros. Entonces creo que el debate trasladado en las universidades, en las instituciones de educación superiores,
¿cómo le hacemos? ¿Qué más valoramos? ¿Qué más tomamos en cuenta? Porque los grandes sistemas, los sistemas masivos, ¿cómo le harían para que no solo fuera una personalización y entonces nos tomáramos el tiempo de ver de dónde viene esta persona y cuánto trabajo le costó llegar y por qué no puede avanzar más rápido? Todo eso tendría que ser personalizado, pero eso es muy difícil en nuestros sistemas masivos. Entonces, creo que eso es lo que a mí me gustaría apuntar en esta segunda ronda. Gracias, Alma. Jesús, ¿cómo ves? Como se señalaba en el bloque anterior, la idea de la meritocracia es una idea que hemos introyectado de una manera muy intensa. En el mundo contemporáneo, por otro lado, la educación es uno de los medios, o discursivamente es el medio de movilidad social más importante. Y en esa medida se ha hecho mucho énfasis en que el ingreso y el éxito dentro del sistema educativo debe ser meritocrático. Ahora bien, estas ideas que tenemos tan normalizadas son tan fuertes que, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 26 relativo a la educación, se habla de que el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no hay ninguna frase que matice esta afirmación, como lo señala Alma, en el sentido de que no todos partimos del mismo punto. A nivel nacional, por ejemplo, el reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores establece en su artículo 4 que el primer objetivo particular de este sistema es el de reconocer públicamente el mérito de investigadoras e investigadores, ¿no? Entonces, tenemos estas, nuestro sistema de educación superior, y no nada más en México, sino en el mundo, está estrechamente asociado a la idea de mérito, aunque en los sistemas masivos, como lo señala Alma, la situación es más complicada. Hay sistemas masivos en los cuales las instituciones de educación superior de 2 años o inclusive de 4 pueden ser de acceso mucho más relajado, inclusive de acceso libre totalmente, ¿no? Que solamente está topado por la disponibilidad de espacios, mientras que las instituciones que usualmente llamamos universidades en el sentido estricto de la palabra son mucho más selectivas, ¿sí? El problema con estos sistemas es que regularmente los grupos humanos, los grupos demográficos, los grupos socioeconómicos que asisten a estos diferentes tipos de instituciones generalmente tienen diferentes puntos de partida, y lo que generalmente sucede es que hay una reproducción en buena medida de la estructura de desigualdades vigente. Entonces, nosotros vemos que la forma en la que hablamos, pero sobre todo la forma en la que operacionalizamos esta noción de meritocracia, tiene muchísimas implicaciones en cuanto a qué alumnos o qué aspirantes a ser alumnos pueden ingresar a nuestras instituciones de educación superior, particularmente a las de mayor prestigio, mayor infraestructura, con perfiles de profesorados más desarrollados. Y por otro lado, también esta noción de meritocracia afecta muchísimo a la forma como se regula la carrera académica de los profesores que trabajan en estas
universidades, ¿no? Entonces, yo por lo pronto la dejaría ahí, ¿sí? Gracias, Jesús. Jorge. De hecho, es un poco contradictorio el discurso actual en términos de tratar de ofrecer oportunidades para todos, para ingresar a las instituciones de educación superior, cuando de hecho la organización de toda la vida en las universidades se ha basado en el mérito. Es decir, vivimos en una contradicción. ¿Cómo abrimos las universidades a todo el mundo o somos muy selectivos? Y en ese sentido tendríamos que poner el problema ahí de quiénes merecen ingresar, cuál es el criterio de selección. Entonces, vivimos en esa contradicción. Ahora, no creo que podamos encontrar una salida rápida, pronta, ¿sí? Y que quizá lo que nos debiera llamar la atención o deberíamos dirigir nuestro esfuerzo es encontrar mejores condiciones para tener una meritocracia que produzca las menores desigualdades posibles, aunque las va a producir, porque prácticamente por definición el sistema meritocrático produce esas desigualdades, los que logran el mérito y los que no logran. Entonces hay una clasificación. Entonces, parte importante de lo que planteaba Galás es esa contradicción. Es decir, estamos criticando la meritocracia porque produce desigualdades y queremos una educación universitaria por igual. Sin embargo, la misma educación universitaria produce esas desigualdades. Entonces, este es un problema conceptual. Creo que es importante. Lo que haría en términos de qué hacemos hoy en día en nuestras instituciones de educación superior respecto a la meritocracia, hacer conscientes tanto a académicos como a estudiantes de las implicaciones que tiene este sistema. Cada estudiante que es seleccionado implica no seleccionar otro. Y esas desigualdades las debemos reconocer y ver de qué manera podemos ayudar a que sean lo menos posible desiguales, aunque sabemos que es muy, muy complicado, ¿sí? Lo pondría ahí. Después quizá hay oportunidad de hablar sobre todo en términos de los efectos perniciosos de alcanzar el mérito, ¿no? Que psicológicamente producen tienen efectos que, pues uno diría, si los hacemos conscientes, veríamos que no nos debemos sentir muy orgullosos de ello. Así es. Sí, ahora sí que la historia nos está enseñando muchas cosas y en los años más recientes, para algunos autores, la meritocracia ha jugado un rol en el tipo de líderes que se tienen en algunos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que en la carrera de medicina, que es donde he trabajado muchos años, ha ocurrido esto de que se premia muchísimo más al súper, súper especialista, al cirujano súper experto en alguna cosa muy sofisticada, cirugía de trasplantes, neurocirugía, cosas de este tipo, y los elementos del sistema de salud que tienen un impacto enorme en la salud de la población, como son las enfermeras, los trabajadores sociales, los médicos generales, los médicos familiares, la sociedad no los premia en términos de reconocimiento social y en términos de incentivos económicos, y eso provoca todas estas tensiones que al final del día hacen que para las personas que quieren entrar a la universidad, las familias quieren, yo quiero que mi hijo entre a la universidad, es la meta familiar, y luego quieren que entren a la UNAM, y resulta que el proceso de selección, a pesar de que es un examen estandarizado, hay familias que les pueden pagar muchos cursos que son muy caros para preparar a sus hijos e hijas para el examen, y eso les da una ventaja, que es inevitable, ¿no? Y lo seguiremos discutiendo, pues, en el siguiente bloque. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos de nuevo a un pequeño cierre. Los invitamos a continuar con nosotros.
Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre meritocracia. Y es que todo lo que ocurre en las universidades en términos de procesos de selección, de graduación, de promoción, todas las evaluaciones que hacemos, las métricas, los indicadores que utilizamos, los estándares, o sea, al final del día son elaborados por el mismo sistema. Y parte del concepto de meritocracia es que la élite que se beneficia del statu quo, pues legitima moralmente su posición porque dice así está bien y dormimos tranquilos cuando hay una gran cantidad de cosas que se deberían de mejorar. Pues Jesús, ¿cómo, hacia dónde está avanzando esto de la meritocracia en el mundo académico y cómo le podemos hacer para que la sociedad forme parte del diálogo? Bueno, mira, hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero porque el tema da para mucho. Voy a tratar de centrarme en algunas cuestiones relacionadas con, como planteas, ¿qué se está haciendo en la academia? Hay una preocupación creciente y nos parece a nosotros que es resultado de una gran cantidad de evidencia de que a pesar de diversos esfuerzos que se han hecho para incrementar el acceso de grupos minoritarios, para mejorar la movilidad social de ciertos grupos, el impacto es limitado. Y una de las razones que se plantea es que la meritocracia como mecanismo a modo de columna vertebral del funcionamiento de una sociedad tiene un conjunto de efectos colaterales que bajo ciertas condiciones pueden ser muy negativos, como el individualismo extremo, una competencia que no respeta reglas de ningún tipo, el suponer que el no darse cuenta, como mencionaba Alma hace un momento, que lo que valoramos como valioso dentro de una sociedad no necesariamente es lo que contribuye al bienestar de esta, sino que, por ejemplo, en determinado momento puede ganar mucho más un futbolista que mete goles que un médico que ayuda a solventar problemas de salud pública, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que como sociedad tenemos que hacer es discutir este tipo de cuestiones y afortunadamente hay académicos, sociólogos, filósofos, científicos políticos que están estudiando este tipo de cosas. Por ejemplo, una beta muy interesante es aquella que estudia la forma como diversos grupos sociales perciben y justifican las desigualdades sociales, ¿no? Y, por ejemplo, se observa cómo y hay evidencia en México de que los grupos socioeconómicamente más favorecidos tienden, por ejemplo, a señalar que su trabajo, su esfuerzo, son los responsables de su decisión, de su posición, mejor dicho, perdón. Y en ese sentido, nos damos cuenta cómo estamos envueltos de una manera que a veces no nos damos cuenta en un ambiente ideológico, ¿no? Y en este sentido, hacia dónde caminar es primero hacer visibles estas situaciones y en un segundo lugar ser consciente que hay factores estructurales dentro de nuestra sociedad que pueden favorecer o desalentar las implicaciones de este tipo de esta meritocracia extrema. Una cuestión, abusando un poquito del tiempo, una cuestión que es muy importante diferenciar es que no se debe de confundir la necesidad de
poder fomentar la realización de un buen trabajo con el fomento de un sistema meritocrático para distribuir recompensas, prestigio y poder. Creo que las dos cosas no son necesariamente las mismas y hay que buscar estos otros mecanismos, otras dinámicas que permitan fomentar trabajo, compromiso, involucramiento, sin caer en las consecuencias negativas de una meritocracia liberal. Okay. Y con esto terminaría. Gracias. Perdón, Melchor. No, está muy bien, Jesús. Jorge, ¿qué más? Creo que así como lo planteaste, es como un llamado a la gente, a los académicos que estudian ese tipo de temas. ¿Qué es lo que hay que promover para ver cuáles son las consecuencias positivas o negativas de esta forma que, en la que hemos organizado hoy en día en nuestras interacciones o la vida social, y que se ve particularmente en la universidad? Yo creo que habría que seguir de cerca algunos experimentos que se han hecho en México. Por ejemplo, la universidad, la UACM, que pretende tener una filosofía no tan meritocrática, que va desde el ingreso, el evitar la competencia, etc. Ver ese tipo de cuestiones, si realmente están funcionando en el sentido que quisiéramos. Algo que hasta ahora que he estado leyendo estas cuestiones, estudiando un poco sobre esto, que he visto que es, hay un aspecto de la gente que se dedica a evaluar a través de instrumentos de medición, como pueden ser en psicología, la necesidad de que vean las consecuencias, no nada más diseñar un buen instrumento y que sea confiable y que tenga las características psicométricas apropiadas, ¿sí? Que vean las consecuencias de la aplicación de sus instrumentos. Lo estamos viendo, lo vimos de cerca relativamente hace poco tiempo, Melchor, en términos del análisis de los efectos que puede tener el examen de selección en la UNAM, ¿sí? Y con la idea de tratar de mejorarlo. Es decir, Alma lo planteaba, este problema que tenemos para definir el mérito, que es contextual, es un término que va cambiando conforme se transforma la sociedad. El conocimiento es el mejor criterio para seleccionar a nuestros estudiantes, el lograr contestar un examen, ese es el mérito para entrar a una universidad y sacar un cierto puntaje. Creo que deberíamos reflexionar sobre eso. Creo que no vamos a poder encontrar rápidamente una solución, como decía Galás, más integral, pero creo que poco a poco lo podríamos hacer. Viendo las reuniones, yo lo veo así como observador un poco externo, de colegas que hablan sobre, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, veo las consecuencias psicológicas que tiene pertenecer a un sistema de ese tipo, ¿sí? Donde se olvida de todo y empiezas a ver cómo surge el individualismo, el empezar a ver a otras poblaciones desde arriba, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el problema que tenemos en muchas universidades mexicanas hoy en día respecto a la docencia y la investigación, ¿por qué privilegias más una que otra? ¿Por qué les pagas menos a los profesores de asignatura, etcétera? ¿Sí? Yo creo que hay puntos que podemos investigar como académicos, ver las consecuencias que tiene eso, derivadas de este sistema de organización que mucho está basado en esto que ahorita hemos venido llamando mérito, que como decía Alma, pues es, como dice Anita Sen, tiene todas las características, pero la de la facilidad de entenderlo no es la que le falta, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos ahí algo que hacer los académicos, ver las consecuencias que tiene eso. Gracias, Jorge. Alma. A mí me gustaría poner la otra cara de la moneda, ¿no? Porque creo que el problema, y lo mencionaba también Jorge, Jesús, la paradoja de la educación superior. La educación superior es elitista. Eso ha sido históricamente. No digo que esté bien. Digo que es selectiva, tiene filtros, y así ha sido su desarrollo. Entonces, el problema aquí es
¿cuáles son los mecanismos justos para valorar el acceso a la educación superior? Y yo sí siento que el problema de que no estemos buscando otras alternativas es que de pronto la crítica hacia la meritocracia nos deja sin nada del otro lado, ¿no? Porque cuando discutimos, bueno, ¿cuál será el mejor mecanismo de ingreso, el más justo para quienes empezaron de más atrás con condiciones más difíciles? Bueno, tendríamos que ir pensando en esto, ir abonando en esto. Pero el otro mensaje, a mí me preocupa mucho el otro mensaje que se envía desde el púlpito presidencial en contra de términos como el aspiracionismo, por ejemplo, o contra el mismo mérito, ¿no? Porque entonces parece que es una forma de desincentivar, también esta otra posibilidad que tiene la educación. O sea, la educación es una búsqueda de mejores condiciones. La educación es una búsqueda de posicionarte mejor socialmente, de alcanzar un sueldo digno, de tener mejores posiciones laborales, ¿no? Entonces, creo que me preocupa la otra parte, del mensaje. Creo que tenemos que ser conscientes. Creo también que es devastador cuando sabemos y cuando estudiamos estos temas y entendemos que yo logré lo que logré no solo por todo el esfuerzo y mis capacidades, sino por el lugar en donde nací y las condiciones que me dieron mis padres y mi familia. Y eso es un poco devastador porque a la gente nos gusta saber que lo hicimos por nosotros y lo logramos. Pero es importante que maticemos esto, es importante que hagamos conscientes a las personas de todas estas injusticias que existen, de las desigualdades, pero al mismo tiempo me parece que nos hemos quedado cortos en cuál es la otra respuesta, cómo le hacemos y cómo logramos, un poco también lo que decía Jesús, cómo alcanzamos que el otro mensaje no se pierda, el de pues es importante trabajar, ¿no? Dedicarse, comprometerse, ¿no? Estudiar, por supuesto. Y ahí viene el otro debate, ¿no? Y simplemente lo dejo con que esto se traduce, por ejemplo, en el tema de los exámenes de admisión. Ya escuchamos también al presidente decir que deberían de desaparecer. Y entonces viene la otra parte. Todos deberían de ingresar, no importa las condiciones académicas y no importando esta otra parte que finalmente es fundamental y sigue siendo pieza de lo que constituyen hoy nuestras instituciones de educación superior. Creo que ahí está parte de la tensión, me parece. Muy bien, Alma, muchas gracias. Sí, recuerdo cuando mi papá era médico, entonces cuando entré a la escuela de medicina, pues ahora sí que le eché ganas, ¿no? Como decimos ahí. Y un maestro que le gustaba las ciencias sociales me decía, es que tú tienes ventaja porque eres hijo de médico. Yo decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo de ser hijo de médico? Ahora resulta que tengo que renegar de ser hijo de médico. Y esta percepción inicial que tiene la sociedad que nace de todo, pues, todo lo que vivimos como familia, yo ya quiero conocer al papá y a la mamá que no quieran lo mejor para sus hijos y estén dispuestos a hacer lo que sea con tal que tengan mejores oportunidades. Pero bajo esta premisa de que el que tiene más mérito es el que le pone la estrellita en la frente. Los terminaremos de discutir ahorita en el último bloque. Les agradezco muchísimo sus comentarios y a continuación vamos a escuchar a una especialista del Colegio de México sobre cómo enfrenta la meritocracia desde su justa medida como docente. Empíricamente, no existe la meritocracia en México ni en, yo diría, en ningún otro lugar del mundo, así en su estado puro, porque la idea de que ninguna condición externa a mis esfuerzos importa, pues es un poco excesiva, es muy rígida para asumir la situación en un país o una sociedad real. Lo que pasa en la realidad es que hay factores estructurales, llamados estructurales, que son más allá de mis esfuerzos o mi trabajo, que importan en la posición donde yo termino en la sociedad. Por ejemplo, y muy importantemente, la condición socioeconómica del lugar en el que nací. Si yo nazco en una familia más rica,
es mucho más probable que termine en una posición más afortunada o más beneficiosa socioeconómicamente o de estatus en la sociedad que si nazco en una familia pobre. En México en la actualidad es muy difícil salir de la pobreza para personas que nazcan en ella y es muy todavía más difícil salir de la riqueza si nacen en esa condición. Entonces ahí ya sabemos que hay un tema mucho más allá de las participaciones de cada cual, porque no todas las personas que son más ricas también son más talentosas y más trabajadoras. Algunas claramente sí, todos trabajan mucho, pero también hay muchas personas en las clases menos afortunadas que trabajan mucho y no logran este estado. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre meritocracia. Un autor de la Universidad de Harvard, un académico que se dedica a la filosofía de la política, Michael Sandel, en un libro muy famoso que se llama La tiranía del mérito, decía que el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos. Hemos discutido muchos aspectos del tema, tiene su lado oscuro, genera arrogancia en los ganadores y humillación en los perdedores, tiende a polarizar las cosas y pues hay que avanzar, hay que mejorar, hay que seguir dialogando sobre el tema. Pues Jorge, algunos mensajes finales que quieras dejar para la audiencia. En principio creo que este tipo de espacio es importante, que debemos fomentarlo. El poder interactuar con colegas, intercambiar opiniones, creo que puede normar algunos aspectos respecto a lo que debemos hacer frente a este fenómeno que ahora se ha puesto de moda discutirlo por las implicaciones que tiene. Yo en lo personal, y se lo debo a esta discusión, creo que debo tener más claro las consecuencias de mi quehacer dentro de la universidad en términos de cómo abatir los problemas que genera tener esta visión meritocrática tan metida en todo nuestro sistema. Debemos reconocer, lo había planteado ya la doctora Maldonado, en términos de que es muy difícil ir contra gran parte de la esencia de nuestro sistema de educación, que tiene que ver con el alcanzar con los logros y distinguir al que los alcanza, ¿sí? Pero creo que vale la pena también ver cuáles son las consecuencias de mantener eso y qué pasaría, como lo dijo ella, si no hubiera eso. O sea, cuáles serían las consecuencias de no tener eso, ¿no? Como ha ocurrido en algunas universidades donde se quita el examen de admisión, entran todos y resulta que no pasan del segundo año, más del 40% se quedan ahí. Es decir, ese tipo de cosas pues sí, me hace pensar que hay que ver el otro lado de la moneda, como decía Alma, ¿sí? Que bueno, está bien, critiquemos la meritocracia y veamos, pero y luego, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tener otro sistema? Pues les agradezco mucho a los colegas el haber compartido, ¿no? Haberme permitido compartir este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Pues Alma, algunos mensajes, ¿cómo ves? Sí, bueno, yo también agradecer mucho el espacio. Creo que estos debates contribuyen y esperamos que la audiencia también considere que hemos ofrecido algunos elementos para seguir pensando el tema. A mí me gustaría pensar en estas posibilidades, en estas alternativas. ¿Qué nos queda en un país como México, en un sistema educativo tan masivo? Y por ahí Jorge hablaba de lo que ha sido el experimento de la UACM. Creo que es interesante, es un ingreso por sorteo, por lo tanto no depende tanto de un examen, sino depende de la suerte, y con eso no se coloca la responsabilidad en el individuo. Es interesante, sin embargo, también hay que ver qué ha resultado de ello. Yo quisiera traer otro ejemplo que me parece muy interesante, que es la Universidad Autónoma de Chapingo, que también tiene un sistema de ingreso por cuotas, y por cuotas me refiero a por grupos de distinta procedencia, tanto de cierta procedencia étnica como también de cierto perfil socioeconómico. Y entonces tienen ahí una posibilidad, un plus para poder acceder a la universidad,
porque se considera que vienen grupos tradicionalmente excluidos de la educación superior. Yo creo que hacia allá deberíamos de estar pensando qué hacemos en México. Y esto es muy difícil porque las instituciones tampoco quieren bajar su nivel académico, ¿no? Yo creo que la UNAM y la UAM, el POLI, nuestras máximas instituciones deberían de pensar en cómo permitimos el acceso a grupos tradicionalmente excluidos. Pero eso tiene que venir acompañado de tutorías y de apoyos muy especializados, pues para emparejar el piso, justamente, ¿no? Lo que hemos hablado. Entonces, esa me parece que es una cosa que hay que discutir ya, hay que ir planteándonoslas, ¿no? En todas las distintas instituciones, aunque insisto, no es sencillo, y además hay que tener los recursos disponibles. La otra cosa que creo que ayudaría mucho es emparejar el piso desde antes, ¿no? Yo creo que este tema nos lleva a la educación en sí, a la educación básica. Cuando veo lo que está sucediendo en política educativa nacional, me preocupa mucho porque creo que es justo lo contrario a pensar cómo ayudamos a los grupos, las comunidades más vulnerables a mejorar la calidad educativa y a dar mejores condiciones, porque eso nos ayudaría a que este piso no sea tan disparejo cuando llegamos a la educación superior. Muy bien, muchas gracias, Alma. Jesús, con yo quisiera hacer un comentario, uno a nivel, por así, muy general, en el sentido de que creo yo que es conveniente, me parece a mí, transitar de una sociedad que vemos en términos de méritos a una sociedad de derechos y obligaciones. Creo que es muy diferente plantearse, por ejemplo, el acceso a la educación superior cuando lo vemos como derecho y una vez que se tiene el derecho como una obligación de tener un desempeño mínimo dentro de él, a que sea visto como un privilegio. Y en ese sentido, a nivel del sistema de educación superior, me parece que se resiente la desigualdad social global de la sociedad. Por ejemplo, en sociedades menos desiguales, por ejemplo, en Alemania, comentan, ¿no?, muchos observadores que hay muchos jóvenes que no quieren asistir a la educación superior, que están contentos con obtener una formación técnica. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad mucho menos acentuada. Hay una, por así decirlo, una tendencia a que haya igualdad de posiciones más que de oportunidades. Y parte del problema por el cual creo yo que en el sistema de educación superior se acentúan este problema de la selección es porque es visto, la educación superior es vista como la única manera de mejorar las condiciones de vida de la gente. Entonces, una de las cosas que yo creo que puede ayudar a relajar un poco la presión sobre el sistema de educación superior es a que la sociedad en su conjunto sea menos desigual. Otra cuestión que me gustaría señalar es el hecho de que entre lo que un profesor en lo particular puede hacer dentro de una institución y lo que las políticas públicas señalan como directrices, están las instituciones. Yo tengo la impresión de que muchas instituciones de educación superior mexicana se someten de una manera muy pasiva a las políticas públicas imperantes y no buscan innovar, no buscan ser creativas y en determinado momento tampoco buscan a hacer cambios estructurales dentro de ellas. El ejemplo, por un lado, que pone Jorge respecto a la UA, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con un cierto modelo y la
la Universidad de Chapingo, de la que habla Alma, son dos ejemplos de instituciones que están experimentando. Lamentablemente estos experimentos sociales, bueno, tienen costos, pero es importante que las instituciones tengan un margen de maniobra, ¿no? Y que vayan mucho más allá de lo que muchas instituciones dicen, necesitamos más dinero, que es la respuesta a toda, que muchas instituciones, particularmente los directivos, tienen ante los retos que se plantean actualmente. Entonces, yo quedaría con eso, les agradezco la oportunidad de charlar con ustedes y espero que algo de lo que se ha dicho en esta reunión sea de utilidad para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, el tema da para muchísimo, ¿no? Y lo interesante, como tantas cosas, es que si tú paras ahorita a alguien en la calle y le preguntas qué es meritocracia o qué piensa la meritocracia, es lo más probable es que se te queden viendo así como, ¿y este qué me está hablando? Y en el mundo académico, cuando se empieza a discutir esto, inmediatamente empieza la polarización y se hace muy difícil discutir porque esto lo han tomado los políticos de todos los colores en todo el mundo, ¿no? Entonces, desde el presidente Barack Obama, que utilizaba muchísimo la meritocracia en su discurso, hasta el mismísimo Donald Trump, por no decir pues otro montón de gente, ¿no? Pero al final del día, una de las cosas interesantes de esto es que parece ser que mientras más se preocupe uno por uno mismo, por pensar, autoengañarse de que todo lo que yo he logrado es por mí mismo, por mi esfuerzo auténtico y que yo solito lo he logrado todo, es un poco más difícil aprender la gratitud y la humildad. Y sin estos rasgos, sin esos sentimientos, también es difícil preocuparse por el bien común, ¿no? Que debería ser, ahora sí que, la meta de toda sociedad moderna. En fin, pues estamos en el tiempo. Les agradezco muchísimo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Muy bien. Y Jesús, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Melchor. Gracias, colegas. Y Alma, pues igualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Así es. Pues quisiera terminar el programa con una cita de Milan Kundera, de La insoportable levedad del ser, que dice: lo que no hemos escogido, lo que no hemos elegido, no se puede considerar ni nuestro mérito ni nuestro fracaso. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.